Sí, la verdad que, bueno, muy contenta con esta vuelta. Es la mejor que tengo en el Tour Europeo. Bueno, la semana pasada lo conseguí en el Santander, o sea que no es mi mejor vuelta como profesional, pero estoy contenta de haberla hecho en el Tour Europeo. Bueno, empecé en el hoyo 2, que metí un chip desde fuera, o sea, creo que me dio un poco de subidón y el juego ha estado bastante sólido. Lo que hoy sí que los pasos han entrado. Durante todos estos días he tenido bastantes corbatas y hoy justamente ha sido el día en el que ha entrado. Y el final, bueno, ha sido un final que todo el mundo desearía. Y con el que me quedo es en el hoyo 18, un buen drive, bastante largo, y luego un hierro 5 que ha ido en toda la bandera y la he dejado a 1 metro y la he metido. Bueno, supone conseguir confianza en mí misma, saber que puedo estar ahí arriba. Y también el tema del ranking, supongo que subiré algún puesto. Mi objetivo es quedar top 50 en el Tour Europeo, pero sobre todo ir a la escuela americana y conseguir estar ahí arriba. Pero eso, o sea, es estar en el top 50 y conseguir invitaciones para jugar todo lo que pueda.